Mire, creo que esto va de generación en generación en mi familia. Mi mamá fue parte de esta institución y fue el sueño de que yo cumpla también mis sueños, ¿no? Valga la redundancia, y fue así que llegué a la universidad por medio de mi mamá. Creo que lo que hace la diferencia en la universidad son los principios y valores que te enseñan, ¿no? Más allá del tema académico, del tema de estudios, creo que eso es parte esencial de un profesional y eso es lo que me llamó la atención. Partiendo desde la infraestructura que tienen, es increíble, es apta para todo tipo de estudio. Luego viene la parte del plantel docente, que sí son de calidad. Lo que yo siempre decía afuera es que una vez entrando a la universidad, ya no te vas con amigos, te vas con hermanos. E incluso con papás que son tus docentes, ¿no? Entonces yo lo considero así, que acá se forma familia más que amistad. Primero, la excelencia va de la mano de Dios, eso es lo que yo comparto. Entonces fue Dios que me ayudó y también yo tengo que hacer mi parte, ¿no? Y fueron noches de estudio, fines de semana de no salir, de concentrarse en el tema académico, zajarse en los exámenes, como se dice. Fue todo un boom completo. Miren, pues lo primero es que confíen en Dios. Confíen en sí mismos. La parte económica, si bien es muy importante, pero no lo es todo. Y la universidad te brinda varios medios para poder cumplir tus objetivos, tu estudio. Uno de ellos es la beca excelencia, por lo que yo opté. Y gracias a Dios me estoy graduando así. También tienen opciones de poder trabajar, hacer horas y con eso costear sus estudios. También está la parte del colportaje, que es muy importante. Entonces yo les animo a que no lo piensen. Esta es la mejor universidad para mí. Y yo les aconsejo que acá sí van a cumplir sus sueños, van a cumplir sus objetivos de la mano de Dios.